Muy buenos días, estamos aquí reunidos en las instalaciones de la Bocamina San Cayetano, sus amigos del Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa. El motivo de esta entrevista es para aclarar algunas falsas noticias que se han venido difundiendo en diversos medios de comunicación. Por principio de cuentas, les queremos decir que es falso lo que se ha publicado, se ha difundido últimamente. Nosotros en ningún momento estuvimos secuestrados, en ningún momento se pidió rescate por nosotros y en ningún momento se molestó a nuestras familias. No fuimos torturados, no nos pasó nada. Tan es así pues que aquí estamos bien, ustedes nos pueden ver, estamos físicamente bien. No tenemos ninguna relación con ningún grupo delictivo, con ningún cárcel, con ninguna célula, con ninguna persona. Nosotros somos gente que se dedica al trabajo de este centro turístico. Es lo único que hacemos, vivimos al día, los recursos no tenemos en existencia, vivimos al día. Solamente les pedimos que por favor no manipulen la verdad, porque no nada más nos están afectando a nosotros, sino también a nuestras familias. Entonces, por favor, cualquier publicación o difusión que quieran dar, primero cerciórense para que no se distorsionen las cosas y no nos pongan en riesgo a nosotros. Es lo que queremos aclararle a toda la sociedad. ¿Ha habido extorsión, cobro de piso, algún intento contra esta cooperativa aquí en este centro turístico? Para nada, en ningún momento. La segunda pregunta sería, ¿tuvieron o ustedes algo que ver con estas personas que la fiscalía liberó allá en Irapuato, que según estuvieron secuestrados? No. ¿Con este grupo tienen ustedes algo que ver? Estuvimos ahí. Seguro estamos bien. De hecho, pues ya estamos retomando nuestras vidas de manera normal, y aquí seguro es de hecho un favor que queremos pedir a toda la población, que nos visite, no tengan ningún problema, no tengan ningún temor, que es una zona segura, pueden venir a visitarnos aquí en las instalaciones del día de hoy. Es totalmente falso, nosotros en ningún momento se nos pidió eso. Porque si nos queremos agregar, es que somos gente de trabajo y queremos seguir trabajando con tranquilidad para nuestro bien y para nuestra familia. Pues vivimos algunas de lo poquito que tenemos este centro de turismo, lo que juntamos lo repartimos entre todos nuestros compañeros y necesitamos estar tranquilos y relajados para poder seguir trabajando con este centro turístico, por favor. De mi parte, yo sí pediría que tanto la prensa como la fiscalía fueran respetuosas con esos temas, el bien de la seguridad de nuestra familia, como ven, somos gente humilde, o sea, nuestros compañeros, nuestras familias dependen de los ingresos que nosotros percibimos de este recinto y pues, que se nos respete.